Y hola, muy buenas chicos y chicas, bienvenidos sean todos al canal. Yo soy Malkilan y les doy la bienvenida al episodio 15 de Construyendo los Backrooms en Minecraft. Pero antes de nada, me gustaría mostrarles un poco el adelanto del server que estamos creando mi amigo Pandalos Bambú y yo. Si mal no recuerdan, la última vez lo único que había construido ahí era en una montaña mal hecha. Y como ven, hemos avanzado bastante. Ahí ya tenemos el arbolillo, tenemos una forma de subir a lo que sería el templo, le hemos añadido algunos árboles y por allá tenemos una parte como de ruinas. Si mal no recuerdan, también mencioné de que el servidor se basará, tendrá diferentes modalidades de juego, perdón. Y por eso queríamos crear el spawn con una temática de asiática, ¿vale? De una jungla panda con estructuras asiáticas. Y creo que según lo que tenemos construido hasta ahora, nos estamos acercando bastante a nuestro objetivo. Como pueden ver, puentes colgantes, estructuras asiáticas, pero todavía nos falta muchísimo por terminar. Por lo tanto, estamos solicitando ayuda de un constructor serio que se dedique a ayudarnos en lo que sería la parte de la construcción, porque de momento estoy construyendo yo solo y mi amigo Panda es el que se dedica a lo que sería la moderación del servidor. Por aquí tenemos la estatua de Panda, un panda americano, ¿no? Un panda gordito. Panda, no te enojes, por favor, no me mates, te lo suplico. Así que básicamente eso, chicos, buscamos un constructor serio que se dedique a ayudarnos en este proyecto. Así que si estás interesado, en el link de mi canal vas a tener el link de mi Discord. Me escribes por Discord y ahí coordinamos pues lo que sería la construcción. Así que también voy a dejar en la descripción del vídeo, como siempre digo, el pack de texturas que voy a utilizar para lo que es la serie de los backrooms, los shaders y también el canal de mi amigo Panda Loves Bambú. Vayan a apoyarlo, vayan a suscribirse porque sube contenido exquisito. Así que, ahora sí que sí, comencemos. Así es que aquí estamos de vuelta, amigos, y si mal no recuerdan, en el episodio anterior estuvimos construyendo esta habitación aquí de las escaleras que van hacia la perdición, y esta vez nos estaremos enfocando en la parte de adelante. En cuanto a esta parte, amigos, vamos a venir aquí adentro y esto lo vamos a bajar, esta puerta, a dos bloques, tal que así, dos bloques hacia abajo, y esto aquí adelante todo lo vamos a romper por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que aquí vamos a romper todo hasta la entrada. Una vez tenemos esto, amigos, lo que vamos a hacer es reemplazar las dos primeras filas. O sea que de aquí a aquí lo vamos a reemplazar con Smooth Quartz. Ahí está el comando. Y luego en la tercera línea vamos a colocar Smooth Quartz normalmente desde aquí hasta aquí. Estos bloques de la pared también los vamos a reemplazar y vamos a poner todo para que quede al mismo nivel de agua. Una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer a continuación es colocar escaleras por toda esta parte de aquí. Y luego vamos a venir al otro lado y vamos a colocar, agarrar las losas. Y por esta parte construiremos 5 de 2 con las losas. O sea que, por ejemplo, sería 1. Así. Y ahora 2, que comenzaría aquí abajo. Y así continuamos hasta tener un total de 5. Ahí está. Y todo lo que vamos a hacer ahora, amigos, una vez tengamos esto, es dos. Esta va a ser la pared, vamos a subirla primero, perdonen. Así que esto de aquí vamos a subirlo tal que así. Todo esto, y por aquí vamos a doblar a la derecha, tal que así, y comenzamos a subir a partir de aquí. O sea que subimos hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, luego hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, y luego hacia arriba serían un total de 24 bloques. O sea que a partir de aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar al bloque 24. Una vez tengamos eso, amigos, vamos a comenzar a partir de aquí y vamos a levantar otra pared hacia la derecha con un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloques. Y ahora vamos a contar hacia la derecha un total de 14 bloques, pero contamos antes de llegar aquí, o sea que sería 1,
2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al bloque 14. Ahora a partir de este bloque hacia adelante vamos a contar un total de 19 bloques, o sea que 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al bloque 19. Y ahora aquí hacia la izquierda contamos 1, 2, 3, y en el cuarto contamos 1, 2, 3, y conectamos con la otra pared. O sea que conectamos aquí. Yo siempre digo que las medidas no son algo importante, amigos, porque cada uno tenemos un concepto de los backrooms diferente. Pero a partir de la pared que construimos, yo creo que deberíamos sacarle mínimo un total de 2, tal que así, para que podamos caminar cómodamente, porque si solamente le sacamos uno, vamos a caminar como muy estrechos. Así que podemos hacer algo así, perfecto. Y esto de 2 podemos continuarlo alrededor de la construcción. Una vez tenemos esto, amigos, justo al lado de las losas que habíamos construido y partiendo de la pared, como ven, tiene que quedar recto justo al lado de las losas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿vale? Tenemos que tenerlo así de momento. Y luego todo esto verde del medio lo vamos a bajar a un bloque más abajo de la última losa. Y a esto es lo que me refiero, como ven, un bloque más abajo de la última losa. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a llenar con Smooth Quartz, de este paquete de texturas, todo esto. Y luego vamos a colocar agua encima. Ahora esta parte que vamos a hacer, amigos, es un tanto complicada. ¿Por qué? Porque vamos a subir todo esto a la misma altura que el techo, como normalmente lo hemos estado haciendo hasta aquí. O sea, esto lo vamos a rellenar, pero en cuanto a esta pared de la derecha, lo vamos a hacer un poco diferente. Esta pared solamente la vamos a subir a una altura de 3, o sea, 1, 2, 3. Vamos a subir toda la pared a una altura de 3, solamente la de la derecha. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a subir en diagonal hasta toparnos con la otra pared. Sé que suena un poco confuso, pero creo que es mejor comenzarlo a hacer y no dar tanta explicación para que entiendan a qué me refiero. Esta pared de aquí al lado también la vamos a conectar normalmente, ahí está. Y a partir de la derecha, por ejemplo, yo digo que comencemos así en diagonal, hacia arriba, tal que así, hasta toparnos con aquella pared. O sea que algo así es a lo que me refiero, y todo esto de aquí lo vamos a estirar a que tope con esta pared. Así que voy a meter un corte para explicarles mejor a qué es lo que me refiero. Así que si lo vemos de adentro quedaría así más o menos. Y ahora lo que vamos a hacer es esta parte de aquí la vamos a cerrar. O sea, conectamos de aquí hasta aquí. Ahí está, con Smooth Quartz. Y luego conectamos desde aquí hasta aquí arriba, con Smooth Quartz también. Ahí está. Y luego desde aquí conectaríamos hasta 1, 2, 3, hasta aquí, que sería la puerta a la zona oscura. O sea que nos quedaría algo así. Y luego, para lo que queda, pues igualmente cerraríamos desde aquí hasta aquí. O sea que aquí le metemos un Smooth Quartz y si entramos se vería algo así. Perfecto, amigos, este es el objetivo, que se vea algo así esta habitación. Es un poco rara, pero pues así es como está en el juego y así es como la quería construir yo. También vale recalcar que este techo de aquí simplemente lo vamos a cerrar, tal que así. Ahí está. O sea que quedaría como que entramos de esta manera y nos encontramos con esta habitación que se vea así. Lo siguiente que he hecho aquí, amigos, es crear ventanas. Como ven, he empezado desde el final rompiendo dos. O sea que esto se vería así. Y yo lo que he hecho es romper 2 y 2, así en diagonal, y luego dejo 2 y rompo 2, 2, ¿vale? Dejo 2 y rompo 2, 2 y así, para que nos queden un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventanas. Y luego, a estas ventanas lo que le vamos a hacer es que vamos a agarrar la escalera de Smooth Quartz,
Y vamos a colocar escaleras mirando hacia abajo aquí. Y luego arriba vamos a abrir por atrás y vamos a colocarle techo en todo esto. O sea que la ventana la vamos a cerrar tal que así hasta aquí afuera. Así que una vez terminemos nos quedaría algo así. Y luego para esta ventana lo que he hecho es, a partir de que comienza esta escalera de aquí, o sea que sería 1, 2, 3, en el cuarto bloque rompo a una altura de 2 y continúo rompiendo, solamente dejando un bloque al final. Y esa sería la ventana trasera, o sea que la habitación se iría viendo así. Y luego para esta puerta, todo lo que quedaría por hacer es rellenar hasta aquí. Y a partir de aquí, perdón, vamos a agarrar Dark Prismarine, porque va a comenzar aquí la zona oscura. Así que agarramos Dark Prismarine, colocamos Dark Prismarine aquí y colocamos escaleras de Dark Prismarine a partir de aquí. Y vuelvo y repito, todo el que toque las escaleras de Dark Prismarine pues lo va a llevar al principio del nivel. A continuación lo que vamos a hacer, amigos, es venir aquí a la parte derecha. Y lo que vamos a construir es a partir de la puerta. En la pared de la izquierda contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en la pared de la derecha contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y hacia la derecha 1, 2, 3. Y hacia adelante 1. O sea que nos quedaría algo así. Y luego lo que vamos a hacer a partir de aquí es el arco que hemos visto hasta ahora. Este arco se hace con 2, diagonal 2, diagonal 1, ahora diagonal 2 hacia la izquierda. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5. Ahora bajamos con 2, 1 y ahora hacia abajo 2 y 2. O sea que nos quedaría así. Y esto tenemos que repetirlo 5 veces. O sea que a partir de este nos quedaría 2, 1, 2 hacia la izquierda y ahora 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora diagonal 2, diagonal 1 y ahora diagonal 2 pero hacia abajo. Y vuelvo y repito, esto lo tenemos que hacer 5 veces hacia la izquierda. Ahora lo que vamos a hacer, amigos, es repetir esto 9 veces hacia la izquierda. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos posicionamos aquí, le damos slash slash post 1 y venimos hacia la esquina. Por ejemplo aquí, y le damos aquí slash slash post 2. Ahí está. Ahora regresamos al principio de la construcción nos paramos aquí, le damos slash slash copy y venimos a la otra parte de la pared y le damos slash slash paste. Y a partir de aquí vamos a estar dándole paste por un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces más. O sea que cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada vez que lleguemos al séptimo bloque le vamos a dar paste. O sea que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo paste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo paste. Y así lo vamos a continuar hasta que lleguemos a la cantidad de arcos deseada, en mi caso 9. Y lo que haremos a continuación es subir todas las paredes a una altura de 8. O sea que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esta también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y agarramos nuestra hacha, le damos ahí posición 1, aquí posición 2. Y le damos slash slash set smooth guión bajo quartz, enter, y hacemos lo mismo por aquí, desde aquí hasta aquí. Y luego vamos a estirar esta pared de la derecha hasta aquí atrás y luego de aquí hasta aquí. Y luego vamos a estar creando una pared adicional aquí atrás,
al que así, y esta pared la vamos a estirar hasta el final de los arcos, o sea que hasta aquí. Le damos Set Smooth Quartz de manera que se vea así. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer es esta pared a partir de aquí la vamos a estirar también hasta el final de los arcos, o sea que sería hasta esta en diagonal. Le damos Paste y ahora vamos a estirar esta pared hasta el arco del medio, o sea que hasta aquí. Le damos Paste, dejamos este arco del medio limpio y luego vamos a estirar esto por aquí un momento y a subir a partir de aquí. Ahí está. Y luego volvemos a agarrar nuestra hacha y ponemos aquí posición 1 y aquí en diagonal nuevamente posición 2. Colocamos el Smooth Quartz y luego desde aquí a que conecte con la pared que hemos construido al principio. Hasta aquí. De manera que nos quede algo así, amigos. Y ahora solamente lo que quedaría por hacer sería posición 1 por aquí y posición 2 en la otra esquina. O sea que la posición 2 sería esta. Le damos a Paste. De manera que cuando entremos se nos vea algo así. Va a ser una zona bastante oscura, así que vamos a necesitar una linterna. Y en cuanto a esto, que se nos queda así como hueco, por supuesto, esto aquí lo vamos a subir tal que así. Y esto de aquí va para arriba. Así, de esta manera. Y yo digo que para no hacerlo tan oscuro, lo que podríamos hacer sería cerrar aquí y dejar una ventana de 2. O sea que así, y cerramos aquí. Y esto lo duplicamos. O sea que así. Y ponemos este rectángulo por aquí para darle el toque de profundidad. Ahí está. Y ahora vamos a hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora, amigos. Toda la hierba y la tierra va a ser reemplazada con agua y con el bloque este de Smooth Quartz. O sea que una vez terminado, amigos, se vería algo así. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente rellenar estos espacios que nos quedan en la pared. Y esto lo vamos a estar haciendo por toda la construcción. Todos esos espacios de arriba lo vamos a rellenar, igual que estos arcos del medio también lo vamos a subir y los vamos a rellenar a la misma altura que el techo. Así que una vez hemos terminado, amigos, se vería algo así. Y luego lo que vamos a hacer es vamos a venir a la puerta que hemos creado al final y vamos a hacer esto. Vamos a sacarle una diagonal hacia atrás y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda y ahora hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Ahora hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Y conectamos hasta llegar a esta diagonal. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente estirar esto hacia atrás. De esta manera, esto lo vamos a subir por todo este borde. Tal que así. Y está. Y ahora simplemente vamos a conectar con esto. Esto lo estiramos hacia afuera. Por aquí también. Aquí cerramos. Aquí también cerramos todo esto. Simplemente repetimos el patrón que habíamos construido anteriormente. Así. Y esto lo rellenamos todo. O sea que de adentro se vería algo así. Perfectamente. Y ahora esto lo vamos a romper. Vamos a reemplazar los bloques de abajo. Y una vez terminado vamos a utilizar las escaleras de esta manera. También vamos a poner agua en las escaleras
y a partir de aquí comenzaríamos a construir la siguiente parte. Y ahora a partir de aquí, amigos, lo que vamos a hacer es, partiendo de las escaleras que habíamos construido, vamos a construir dos bloques hacia atrás, dos, 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 y ahora hacia la izquierda, siguiendo el bloque de la pared, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora de este bloque hacia adelante vamos a contar un total de 23 bloques. O sea que sería 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al bloque 23. Ahora a partir del bloque 23 hacia la derecha vamos a construir un total de 23 bloques también. O sea que 1, 2, 3, 4 hasta llegar aquí al bloque 23. Y ahora a partir de aquí hacia allá vamos a contar también un total de 23 bloques. Todo es por 23, amigos, 23 por 23. Le damos paste y aquí simplemente conectamos. Y ahora lo que vamos a hacer es extenderlo una fila más. O sea que por dentro romperíamos justo al lado de lo que hemos construido para tener un espacio de 2. Así que yo voy a hacer esto y ahora regreso. Una vez tenemos esto, amigos, vamos a agarrar nuestra escalera y a partir de aquí, guiándonos por la puerta, vamos a romper aquí y vamos a colocar escaleras 1, rompemos aquí abajo 2 y aquí en el tercero lo vamos a romper y vamos a vaciar todo esto a este mismo nivel. Y una vez tenemos esto, amigos, ya saben qué hacer. Simplemente reemplazamos la tierra con smooth quartz y rellenamos con agua. Una vez tenemos esto, amigos, vamos a continuar subiendo la pared a la misma altura, o sea que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y extenderíamos la pared por alrededor de lo que hemos construido hasta ahora. Y una vez tenemos esto, simplemente nos aseguramos que la puerta esté paralela a lo que habíamos construido allá. Y aquí simplemente vamos a rellenar desde aquí hasta aquí. O sea que construimos el techo igualmente. Ahí está. Y para agregarle un poco de iluminación, yo creo que algunas ventanas no vendrían mal. Por ejemplo, así. Ventanas tipo así, ¿no? Yo creo que le dan el toque. O incluso, si así gustan, podrían hacer una ventana del mismo tamaño que la piscina, o como ustedes prefieran, o simplemente hacer dos círculos. Como ustedes prefieran estaría bien, simplemente añadirle un poco de iluminación. Y una vez tenemos esto, como ven, yo le he puesto una iluminación bastante sencilla, solamente dos círculos en el techo. Lo que vamos a hacer es ya cerrar con broche de oro para pasar al siguiente nivel. Así que vamos a hacer aquí una habitación pequeña con una puerta que nos quede al final. O sea que sería 1, 2, 3. Y vamos a buscar una puerta de metal. Tal que así. Vamos a también buscar lámparas de redstone. Aquí está. Vamos a buscar un bloque de redstone. Ahí. Y vamos a agarrar el bloque, el cubo de agua, no lo vamos a necesitar. Y vamos a colocar la puerta de redstone aquí, que no puedo hablar. Y ahora estiramos la pared, lo subimos a todo lo que da, tal que así. Y vamos a dejar tan solo un espacio aquí. O sea que ahí está, dejando un espacio atrás de la puerta. Esto lo cerramos, por supuesto reemplazamos el bloque del suelo. Entonces vamos a colocar la puerta aquí. Esto lo cerramos por aquí y por aquí también cerramos. Así, perfectamente. Y ahora aquí adentro, justo atrás de la puerta, vamos a colocar un bloque de redstone así. Esto lo vamos a cerrar. Y ahora para entrar vamos a colocar otro bloque de redstone por aquí, que sea de 2. O sea que
por aquí, vamos a colocar una, dos, y colocamos aquí el bloque de redstone, de manera que nos quede así. Tenemos que dar la vuelta y llegar a esta parte de aquí. Luego de esto vamos a poner una placa de presión que sea esta oscura, o no, mejor vamos a poner esta, la de mangrove. Ahí está. Y por aquí, cuando pisemos esta otra placa a presión, va a activar el comando que nos va a llevar a level run. Así que eso ha sido todo por el video de hoy, amigos. Al final hemos terminado de construir los pool rooms. Si les ha gustado, ya saben qué hacer. Dejen un like, suscríbanse al canal y compártanlo con sus amigos. Yo soy Malquilán y nos vemos en el siguiente video, amigos. Adiós.